Buenas tardes. Vamos a... El día de hoy vamos a hacer la asesoría número 5 con respecto al tema de hemoterapia. Vamos a ver sobre la donación de sangre, la transfusión, sobre el fenotipo, sobre para saber el fenotipo de la de la sangre que se va a donar, qué criterios debe tener. ¿Tan ya? Esta clase es muy importante porque vamos a es el tema de donación de sangre es algo muy muy relevante en la práctica que vamos a ver muy a diario. Vemos familiares, amigos que piden ayuda, ¿no? Por a veces por mensaje, por WhatsApp, por estados que pidiendo un apoyo para sus familiares o para sus amigos para poder donar sangre, ¿no? Entonces es algo que se ve mucho y saber de qué trata, en qué consiste, qué criterios tiene es muy importante para, especialmente para nosotros, ¿no? Que somos médicos en formación. Así que vamos a ver eso. Primero, lo que respecta al a los establecimientos donde se hace la donación de sangre. Bueno, son llamados los bancos de sangre. Existen de distintos tipos. De acuerdo, se clasifican de acuerdo a la cantidad de volumen de sangre que se. De paquetes globulares que se manejan. Tenemos los bancos de sangre de tipo 1, en las cuales se manejan principalmente hemocomponentes y aféresis terapéutica. Aquí hay recepción de hemocomponentes, almacenamiento, pruebas inmunohematológicas, también la eliminación de estos, distribución interna y principalmente la promoción, de la donación voluntaria. Ese es lo principal. Esos bancos de sangre de tipo 1 también se clasifican entre tres tipos. Los de tipo 1, que tienen 1A, que tiene una demanda de plaquetes globulares hasta 100 unidades por año. Los de tipo B, de hasta 1000. Y los tipos C, hasta 2500, ¿no? Por año. Pero también existen las tipo 2, en las cuales ya hay una producción de hemocomponentes. Aquí solo era una recepción de hemocomponentes, almacenamiento, eliminación. En cambio, aquí ya hay una producción de hemocomponentes más todo lo que hay en el tipo 1, ¿no? Hay una ma demanda mayor a 2.500 paquetes globulares al año y está a consideración de la Autoridad Nacional de Salud. Entonces, tiene todos estos requisitos del tipo 1. Perdón, todas esas características del establecimiento de tipo 1. Y además tiene una captación de donantes voluntarios de tipo de sangre, selección de donante, colecta de sangre, fraccionamiento, cuarentena temporal sin tamizaje, las pruebas inmunoserológicas del tamizaje, también etiquetado con sello nacional de calidad de sangre, almacenamiento y distribución de hemocomponentes. ¿Ya? Y por último, el hemocentro o tipo 3. En este establecimiento ya se producen un mínimo de 10.000 unidades por año. De acuerdo, es un servicio ya extrahospitalario. Tiene, por supuesto, todo lo que tiene el tipo 1, el tipo 2. Y además hay test de ácidos nucleicos y pruebas inmunohematológicas especiales. Este tipo de establecimientos no existen en el Perú. Ya hace años se hablaba de que se iba, hace casi 2 décadas, se iba a construir, se va a empezar a construir, pero obviamente no quedó en nada. Estos son los centros de hemoterapia y bancos de sangre que tenemos, la distribución de centros, ¿no? En salud tiene 45 de tipo 1 y 21 de tipo 2, las Fuerzas Armadas 3 y 3, las Fuerzas Policiales de 3 y 1,
MINSA 76, 46, privado 203, 19, ¿no? Vemos que en total a la fecha del 2021 habían 420 centros de hemoterapia y bancos de sangre en el Perú. Ahora, los tipos de donación. Bueno, hay distintos tipos. La más, ¿cómo se diría? La más efectiva, la que debería ser para todos nosotros, es la voluntaria. Es no, la ideal, como se dice, ¿no? La ideal, ¿qué se podría decir? En cambio, también hay otras, pero hay otras formas. Por ejemplo, por reposición, en la cual el paciente devuelve a través de sus familiares y amistades las unidades que fueron transfundidas. Esta es la más frecuente. Es la que refería en un inicio, ¿no? De la cual vemos familiares que publican ayuda para algún amigo o un familiar que ha donado, perdón, que ha necesitado sangre, entonces piden que dones para que se pueda reponer. O también hay una dirigida en la cual ya esta es directamente para el paciente, ¿no? Esta ya tiene un destino. En cambio, esto es por reposición. En cambio, este es por reposición. Se ha usado el paquete globular que estaba en el banco y se ha repuesto por medio de los familiares. En cambio, esta dirigida es la cual la amistad va a donar directamente al paciente. También existe la autóloga, en la cual yo en un futuro sé que voy a, por ejemplo, tener una intervención quirúrgica en, no sé, unos 3, 4 meses. Entonces, desde ahora ya me extraen algunos paquetes globulares para poder, cuando ya sea la intervención, poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, de tipo preventiva, el propio donante es el paciente. También hay por aféresis, en la cual ya se extrae un solo tipo de componente sanguíneo en específico, no se saca todo. Por ejemplo, solo se saca plasma rico en plaquetas y lo demás se devuelve a la circulación. La remunerada es la ilegal, ¿no? La cual se da una compensación económica por la sangre. Existen distintos requisitos para poder donar sangre, tanto en hombres como en mujeres. Ambos tienen que ser mayores de edad y está en el rango de 18 a 60 años. Tiene que tener un peso igual o mayor a 50 kilogramos. Por supuesto, gozar de buena salud. Y tener DNI. Esto es más para su identificación. Luego, no estar en ayunas. Esto es importante. Se debe ingerir un desayuno, comida ligera. Tampoco tener conductas de riesgo, como el alcoholismo, promiscuidad social. Esto es muy importante, entre otras. Y no estar desnutrido, ¿no? Lo cual se traduce en tener una hemoglobina mayor en mujeres a 12.5 y en hombres a 13.5. No estar embarazada o en periodo de lactancia y haber transcurrido más de 3 meses desde la última donación para hombres y 3 para mujeres. No haber tenido hepatitis después de los 12 años y no haberse realizado tatuajes o piercing en los últimos 12 meses. Pasado este tiempo de un año, ya sí puede donar el paciente si tiene tatuajes o piercing, ¿no? Pero antes no. Luego, ahora vamos a ver la sangre. Como dijimos en la clase anterior, me parece que fue. La sangre está distribuida en 3 componentes: los eritrocitos, los leucocitos y el plasma. No. El plasma alrededor de 55%, los eritrocitos alrededor de 45% y los leucocitos ya un valor residual de menos de 1% del total de la sangre. En la sangre como tal está compuesta en 90-92% de agua, el resto de proteínas y otros componentes. Proteínas como puede ser la albúmina o también factores de coagulación, también inmunoglobulinas y otros, ¿no? Aquí vemos el tejido sanguíneo, ¿no? Con el plasma como que asemeja el equivalente, perdón, al tejido, perdón, al líquido extracelular y en las células, ¿no? Los leucocitos,
Las plaquetas y los eritrocitos. Ok, ¿cómo se extrae esta la sangre? Primero se elige y prepara el sitio de venipunción y se extraen 500 mililitros de sangre. Pero en realidad son 430 en total y hay ya 70 en la bolsita. Hay ya 70 mililitros de anticoagulante. Entonces solo se sacan 430, que hacen un total de medio litro. Luego se indica al paciente que abra y cierre el puño durante la transfusión con una frecuencia de 1 a 10 segundos. Y el tiempo de extracción es aproximadamente de 8 minutos. Idealmente menor a a ver, creo que no se me ha estado escuchando. Bueno, me quedé aquí. Una supervisión constante del paciente por parte del personal de salud, que no haya ninguna descompensación. Tiene que estar en reposo durante 15 minutos y recuperarse de manera progresiva, no tiene que ser de golpe. Luego, esto, ¿cuánto de volumen podemos extraer del paciente? Alrededor del 13%. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, con la fórmula de Nadler. Utilizamos este cuadrito
en el cual ya nos da todo la todos los parámetros. Bueno, por ejemplo, yo mido un poco más de 1,60 m, no 163, y peso menos de 55 kilos. Entonces, como decía, el volumen máximo que me pueden extraer es alrededor de 440. 440 mililitros de sangre, ¿no? Es lo máximo. Bueno, ahora, cuando extraemos ya la sangre del paciente, se denomina este paquete sangre total, ¿no? Es aquella que está sin fraccionar, tiene un aproximado de 500 mililitros. Se tiene que refrigerar 2 a 6 grados centígrados y dura de 32, perdón, de 35 a 42 días, ¿no? Un poco más de un mes. Pero se denomina fresca cuando tiene una duración de, perdón, tiene un periodo de menos de 10 días desde su extracción, ¿no? A este se le denomina sangre total. Luego, a este paquete, vamos a decirle, se le centrifuga y se le va a distribuir entre dos componentes: el concentrado de hematíes y el plasma rico en plaquetas. Vamos a ver primero el concentrado de hematíes, ¿no? O el plaquete globular. Bueno, tiene un volumen de 200 a 500, 200 a 250 mililitros de plasma, y encontramos que hay de 2 a 3 por 10 a la 9 leucocitos, ¿de acuerdo? Esto es con respecto al paquete globular clásico. También hay otros tipos como la hemoción Buffy-Coat, el paquete globular lavado, el eco reducido con filtro, en la cual encontramos de 1 a 5 por 10 a las 6 leucocitos, a diferencia del paquete globular clásico. También irradiado y por aféresis, ¿no? En el cual ya encontramos mucho menos de 10 a las 6 leucocitos. Todos estos están en distribución de del volumen de leucocitos que encontramos. ¿Qué indicaciones hay para poder transfundir este plaquete globular? Bueno, en pacientes que tengan signos de hipoxia con anemia, pacientes con un hematocrito menor al 21 o hemoglobina menor a 7, una pérdida sanguínea mayor al 20%, con hematocrito menos del 20% y hemoglobina de menos de 8. Y en caso de enfermedad coronaria o cerebrovascular, cuando el hematocrito sea menos del 24% y o la hemoglobina menos de 8. Eso con respecto al paquete globular. Ahora, el plasma rico en plaquetas se va a distribuir en plaquete, perdón, en concentrado de plaquetas, en plasma congelado fresco y en plasma de 24 horas. El concentrado de plaquetas entonces tiene una composición de 10, perdón, de 5 a 7 por 10 a la 10 plaquetas. Tiene un volumen de 30 a 50 mililitros. Y en un mililitro de este paquete encontramos de 1,2 por 10 a la 9 glóbulos rojos y leucocitos de menos de 1,2 por 10 a la 8. Ahora, ese es con respecto al concentrado de plaquetas clásico, pero si lo extraemos por aféresis, en la cual ya hay una, es más selectivo, encontramos que hay 1,5 a 5 por 10 a la 11 plaquetas. Tiene un volumen de 250 a 300, ¿no? Vemos que la diferencia de casi 6 veces, ¿no? Aquí dice, equivale a 6 veces el paquete
se concentra las plaquetas y se almacena a temperatura ambiente y se tiene que estar agitando constantemente durante, perdón, a un ritmo de 10 repeticiones por minuto. Y duran máximo 5 días. ¿Ya? Ahora, el plasma fresco congelado se obtiene por extracción del plasma de la sangre total, se congela y se guarda a menos de 18 grados centígrados. Tiene un volumen de 200 a 300 mililitros y por aféresis se puede extraer de 400 a 700. Dura máximo 6 meses y puede estar hasta un año conservado, pero a menos de 30 grados centígrados. Si es a 18 grados centígrados, dura 6 meses. Los factores 8 y 5 disminuyen si el plasma no es congelado rápidamente luego de su fraccionamiento. ¿De acuerdo? El factor 8 en 24 horas, específicamente. Así que tiene que ser inmediato. Ahora, del plasma fresco congelado se puede extraer el líquido precipitado y los hemoderivados. Vamos a ver, el líquido precipitado son proteínas de alto peso molecular obtenidas del plasma fresco congelado que precipitan en un proceso de congelación y resuspensión. Contiene el factor 1 de 150 a 300 miligramos de fibrinógeno por unidad. También factor 8 y factor 13. También fibronectina y volumen. Y su volumen es de 15 a 20 mililitros. Ahora los hemoderivados. Bueno, está compuesto por albúminas, que son proteínas básicamente, globulinas y concentrado de factores de coagulación. Se usan ya para la terapia. Ahora, el tamizaje. Como recuerdan, si vemos aquí arriba, a ver dónde están. Es importante que el paciente no tenga enfermedades, no haya sido, como dice acá, ¿no? No haber tenido hepatitis desde los 12 años. No tiene que tener promiscuidad sexual, entre otras enfermedades. Pero no solo se confía en la palabra del paciente, sino además también se tiene que tamizar. Este tamizaje es obligatorio, ¿de acuerdo? Son 7 pruebas, las cuales se busca VIH 1 y 2, HTLV 1 y 2. También hepatitis B, hepatitis C. El hepatitis B específicamente al antígeno de superficie, ¿no? El S y el core. También chagas y sífilis. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que el paciente, por ejemplo, ha sido infectado, no, se ha contagiado de VIH hace 10 días, ¿no? Entonces, 10 días después va a donar sangre. Entonces, puede que este tamizaje para VIH salga negativo. Pero ya ha sido, pero ha sido infectado, su sangre está contaminada. Entonces, este tamizaje da un falso negativo. Entonces, existe un periodo de ventana en el cual serán días para que en la cual cada una de estas pruebas salga en negativo. Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? Ya. Ahora con respecto a inmunohematología. Bueno, vamos a ver. Existen distintos grupos sanguíneos. Se ha hecho esto para que haya una mejor clasificación de la sangre y no se done a cualquier paciente porque había reacciones alérgicas en la antigüedad. Entonces se descubrió que habían. Esto.
Okay. Ya. Entonces, hay distintos grupos sanguíneos. Los de mayor importancia son el ABO, el RH, el Rhesus, el KEL, el DOFI, el KIT y el MNS. Ahora vamos a ver solo el ABO y el Rhesus. Bueno, la población entonces se distribuye entre, bueno, el sistema ABO. En el sistema ABO hay cuatro grupos: el grupo O, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. Se distribuyen en la población entre más de la mitad por el grupo O, del 40 al 45% por el grupo A, del 7 al 10% por el grupo B y del grupo AB de solo del 1 al 5%. Para el sistema Rhesus se da por medio del antígeno D. Por la identificación del antígeno D, que es una lipoproteína de membrana que está en el plasma. Es el grupo más polimórfico, se encuentran más de 55 antígenos de C, D, no, E. Y tiene sus variantes, ¿no? Tanto débil como parcial. De acuerdo, vamos a ver entonces aquí el ABO. Si tenemos entonces por ejemplo, a un glóbulo rojo del grupo del grupo O. Bueno, ya. Entonces, tenemos ¿cómo vamos a decirlo? De formas de identificarlo. Tenemos, por ejemplo, para el grupo O, tenemos la fucosa, galactosa, dos galactosas y una N-acetilglucosamina para el grupo O. Pero si le aumentamos una N-acetilgalactosamina, como vemos aquí, se hace el grupo A. En cambio, para el grupo B, no se le agrega una N-acetilgalactosamina, sino se le agregaba otra galactosa. Y para el grupo AB, bueno, es una combinación de ambos, ¿no? Vemos que esta es similar aquí. Se le agrega una N-acetilgalactosamina para que sea del antígeno A. Para el antígeno B se le agrega una galactosa, ¿no? Entonces tiene ambos, que se identifica como grupo del grupo AB, ¿no? En el grupo O vemos que no tiene ninguno, no tiene, o sea, solo tiene dos, pero no tiene otra galactosa y tampoco tiene acetil galactosamina. Ahora, existe el grupo Bombay, a la cual se distribuye en 0.0004% de la población mundial. No tiene el gen H, son HH en minúscula, recesivos, y pueden donar sangre, pero solo pueden recibir transfusión de otro paciente que también sea del grupo Bombay. Es extremadamente raro. Ahora el grupo RH. Bueno, vemos que entonces que el. Entonces el factor RH se da por el antígeno, como dijimos, el antígeno D. No, D. ¿De acuerdo? Y tenemos para los positivos el RH positivo y RH negativo. Entonces en el positivo podemos encontrar que se encuentran
el antígeno D. En cambio, en el RH negativo no hay nada. De acuerdo. Entonces, esto con respecto al cloruro rojo. Pero en el plasma, vemos que el RH positivo no tampoco posee nada, pero el RH negativo, primero, puede no poseer, o sea, tampoco nada, o también sí lo puede tener. El anticuerpo D. Esto está en el plasma y esto está en el globo rojo. Ok. Ahora vamos a ver el fenotipaje. Este es el cuadro que está en su teoría. ¿De acuerdo? Vemos que vamos a hacer aquí un. A ver, voy a hacer lo que yo me aprendí. Yo me aprendí esto, me enseñaron en la primaria. Tenemos el grupo A, el grupo, perdón, el grupo AB, el grupo A, el grupo B y el grupo O. Mira. Con esto se pueden acordar fácilmente. Ok, entonces, el grupo O. Tenemos el grupo O, el grupo A, el grupo AB y el grupo B. Ok. Entonces, el grupo O, esto recuérdenlo siempre, es el donador universal. O sea, le puede donar tanto al AB, al A y al B. Le puede donar. Ahora, el grupo B le puede donar al AB. Y el grupo A le puede también donar al AB. Entonces vemos, ¿no? Que el B recibe tanto del A, del B y del O. Entonces se le denomina el receptor universal. Y el O es el donador universal. Ahora también acordarse que cada uno puede donarse a sí mismo. Cada grupo se puede donar a sí mismo. Entonces este es el diagrama, ¿no? El O le dona a todos. El B recibe de todos. Y cada uno se dona a su propio grupo, ¿no? Entonces esto lo vemos aquí. Y además, durante el grupo negativo, bueno, perdón, el grupo de RH, los RH positivos. Le pueden donar al. Solo le pueden donar al RH positivo. ¿De acuerdo? En cambio, los RH negativos le pueden donar tanto al RH positivo como al RH negativo. Ahora, entonces vemos un paciente con un tipo de sangre A positivo. Tiene el antígeno, entonces el antígeno A y el antígeno RH, ¿no? Y tiene anticuerpos en el plasma para A anti-B. Por lo tanto, no le pueden dar a este tipo de sangre. Por lo mismo aquí. El A negativo tiene el antígeno A, pero no el RH. Lo comemos aquí. No tiene el RH. Entonces, en el plasma tiene anticuerpos para anti-B y anti-RH, ¿no? Como vemos aquí también. De igual forma para lo demás. Entonces.
Vemos el anti. Tenemos un paciente con tipo de sangre A positivo. ¿Tiene el anticuerpo A? Sí. ¿Tiene el anticuerpo B? No, no tiene el anticuerpo B. ¿Tiene para el anticuerpo anti-AB? Sí, porque tiene una. ¿Tiene para el A? ¿No? ¿Y para anti-D? Sí, porque es positivo, ¿no? Ahora, vamos a ver este. El paciente con tipo de sangre P negativo. ¿Es negativo para el anti-A, positivo para el anti-B, positivo también para el anti-AB y negativo para el anti-D, ¿no? Porque es negativo. El tipo de sangre AB positivo es positivo para el anti-A, positivo para el anti-B, positivo para el anti-B y positivo para el anti-D. Vamos a ver este. Tipo de sangre positivo. Es negativo para el anti-A, negativo para el anti-B, negativo para el anti-AB y solo positivo para el anti-D. Ahora vamos a ver. Vamos a contar los que faltan de su tipo de sangre. Bueno, vamos a ver. Primero, fijándonos en el anti-D. Vemos que es negativo, entonces tiene un tipo de sangre negativo. Negativo. Aquí vemos que es positivo, aquí negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo y negativo. Ya. Ahora, vemos que es positivo para el anti-AB, pero positivo para el anti-A. Y negativo para el anti-B. Entonces, ¿qué sería? No puede ser no puede ser tipo de sangre AB. ¿Por qué? Porque es negativo para el B. Entonces, tiene que ser solo tipo A. Ahora, ok. Es positivo para el anti-B, positivo para el B, pero negativo para el anti-A. Entonces, no puede donar al A, por lo tanto, es un B. Aquí vemos que es positivo para los tres, entonces es el anti-A, ¿no? Perdón, el tipo de sangre AB. Aquí vemos que es negativo para todo, entonces ¿qué nos es? El O. Y aquí vemos que es negativo, negativo y positivo. Aquí habría. Aquí no puede haber nada porque no puede ser O, porque tendría que ser negativo para el anti-B. Y tampoco puede ser anti-AB. Perdón, no puede ser B. No, no puede ser O porque tendría que ser negativo aquí también para el anti-B. Y tampoco puede ser tipo de sangre AB. Porque tendría que ser positivo y positivo aquí. Entonces este tipo no existe. ¿De acuerdo? Ahora las pruebas cruzadas. Existen la prueba cruzada mayor como la prueba cruzada menor, ¿no? En la mayor se examina para el donador de eritrocitos y receptor de plasma. En cambio, para la prueba cruzada menor, el donador de plasma y el receptor de los eritrocitos, ¿no? Usamos esta. Podemos usar esta tabla o esta que dice aquí, este diagrama. Y vemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir aquí rápido. Para el primero. Entonces, el donador tiene un tipo de sangre A positivo y el receptor B negativo. Entonces, ahí puede haber una donación de paquetes globulares, no, porque es negativo. Hay una incompatibilidad, ¿no? A y B, entonces no puede haber. Y de plasma, tampoco, porque el plasma, perdón, el factor RH es distinto, entonces tampoco. Vamos a ver aquí. Vemos que es igual su factor RH, entonces sí puede donar plasma y también su el paquete globular es. Este coincide, entonces también se puede donar. Aquí me faltó decir eso, que la prueba mayor para el ejemplo 1 sería positivo y positivo, en cambio aquí negativo, negativo. Entonces aquí la prueba mayor para el paciente el donador de tipo de sangre AB positivo. Y el receptor de AB, perdón, A negativo. Vemos que la prueba mayor
sale positivo, entonces no puede donar el paquete globular. Pero la prueba es menor, sale negativa, entonces sí puede donar el plasma, ¿no? Ahora, para el paciente O negativo, donador y receptor A positivo, vemos que la prueba mayor sale positivo, entonces sí puede donar el paquete globular, y la prueba menor sale positivo, entonces no puede donar el plasma. Utilizando el control. Ahora, el test de Coombs. Test de Coombs directo e indirecto. Perdónenme, chicos, se me está. Tengo una mala conexión ahora y se me está desconectando constantemente. Ya vamos a hacerlo sin cámara. Entonces, test de Coombs. Existen dos tipos, el Coombs directo y el Coombs indirecto. Y tenemos que el Coombs directo se usa para detectar anticuerpos eritrocitarios unidos a glóbulos rojos. En cambio, el indirecto investiga anticuerpos eritrocitarios, pero que están en el plasma. ¿De acuerdo? Indirecto es para el plasma y directo es para los glóbulos rojos. ¿Para qué es útil? Bueno, para el caso del Coombs directo, para una reacción hemolítica transfusional, en la cual, por ejemplo, haya una incompatibilidad de sangre, se le dona un paciente A a un paciente B. Entonces, hay una reacción hemolítica transfusional. Y se usa para. Entonces se hace este Coombs directo y se detecta anticuerpos, ¿no? También para anemias hemolíticas autoinmunes, para hemólisis inducidas por drogas y para la enfermedad hemolítica recién nacido, en la cual hay una incompatibilidad entre el tipo de sangre de la madre y del niño. Ahora, Coombs indirecto se usa para determinar si una persona podría tener o no una reacción a una transfusión de sangre al detectar anticuerpos y se hace para determinación de fenotipos. Y finalmente las reacciones transfusionales. Hay de tipo aguda, la cual es menor a 24 horas, y las retardadas, que son mayores a 24 horas. Pueden ser tanto inmunológicas como no inmunológicas. Para las inmunológicas tenemos la cabeza, la reacción febril hemolítica, es la principal, ¿de acuerdo? Es la más frecuente. Y la segunda más frecuente es el daño pulmonar agudo. También hay urticaria, reacción hemolítica aguda, anafilaxis, disnea asociada a la transfusión. Con respecto a las agudas y las retardadas, hay una aloinmunización, hemólisis retardada, refractariedad plaquetaria, inmunomodulación, supresión, enfermedad de injerto contra huésped. Púrpura post-transfusional. ¿De acuerdo? Todas estas son retardadas. Y también hay no inmunológicas. En caso de las agudas, puede haber contaminación bacteriana, sobrecarga hídrica, también edema agudo, hipotermia, hipocalemia, hipercalemia, perdón, hipocalcemia e hipercalemia, hemólisis mecánica, no inmune, sepsis y coagulopatías. Y para las retardadas, bueno, son más o menos más que todas las enfermedades que vimos para el tamizaje, ¿no? Hepatitis C, hepatitis B, HTLV-1 y HIV-2 y el 1. También hemosiderosis, sobrecarga férrica, priones, virus hepatitis A y demás, ¿no? Citomegalovirus, tal.
entre otras enfermedades. Entonces, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Chicos, si no, voy a enviar el postes. De acuerdo. Ya. Entonces, chicos, Catherine y Ricardo, resuelvan este postes y y en 5 minutos regresamos para ver las soluciones, ¿ya? 5 minutos entonces.
Ok, vamos a resolver entonces el... test. Entonces, primero, ¿cuál es el objetivo hematológico que detecta el estudio inmunohematológico que detecta anticuerpos eritrocitarios unidos a glóbulos rojos? Bueno, aquí está la... Está aquí, me parece. Sí. Acá está. Es el CUMS directo, ¿de acuerdo? CUMS directo es el que evalúa a glóbulos rojos. Autoglobina no tiene nada que ver, en plan menos. CUMS directo es el que evalúa unido a plasmas, en plasma, y reticulocito tampoco tiene nada que ver. Ahora, el grupo sanguíneo globular AB va a tener un grupo sérico de anticuerpos naturales de grupo IgM. Entonces, vamos a ver qué tiene, qué grupos séricos tiene. El grupo AB tiene grupo sérico anti-A y anti-B. No. Él tiene grupo sérico anti-RH. Esto no nos dice nada, así que no. Tiene grupo sérico anti-B. No, tampoco. Y tiene grupo sérico anti-A, tampoco. Pero sí, esta es la respuesta. Entonces, no tiene anticuerpos. ¿Por qué? Porque de esa forma no va a reaccionar. Entonces, sí puede recibir de cualquier paciente, de cualquier donador. Luego, son consideraciones en la transfusión de sangre con relación al grupo ABO y RH. Bueno, el donante de sangre RH positivo puede donar sangre al paciente ARH positivo, sí, y ABRH positivo, sí, también. Esta es la respuesta, pero vamos a ver la siguiente. ¿Donante de sangre o RH negativo es un universal de plasma? ¿RH negativo? Sí, también. Tenemos las respuestas. Donante de sangre ARH positivo puede donar sangre a pacientes PRH positivo y ARH positivo puede donar sangre. No, esto no, esto estaba mal. Donante de sangre BRH positivo puede donar sangre a pacientes ARH positivo. No, tampoco. Donante de sangre ARH positivo puede donar sangre a pacientes ARH positivo. Sí, y ARH positivo. Sí, también. Esta es la misma respuesta. Creo que he copiado mal esta pregunta. Ya, vamos a obviarla. Paciente con hemorragia aguda requiere transfusión de paquete globular. Se realiza fenopitaje entonces de glóbulos rojos presentando una aglutinación. Positivo para anti-A, negativo para anti-B, positivo para anti-AB y positivo para anti-D. Entonces, ¿cómo vemos? ¿No? Primero dije, primero ver el anti-D es positivo. Entonces, ya descartamos esta y esta. Quedaría grupo A, grupo B y grupo AB. De acuerdo. Entonces, vemos que es positivo para el anti-AB, pero es negativo para el B y positivo para el A. Entonces, no puede ser el grupo AB. Está descartado y menos el B porque está negativo. Entonces, solo... Como es positivo para el A y negativo para el B, el grupo AB, perdón, el grupo A positivo, ¿no? Ahora, sobre el tamizaje de agentes infecciosos, no es un tamizaje obligatorio. El HTLV-1 y 2, sí era. Hepatitis C de Cor, sí. Sífilis y CHA, sí. La hepatitis A no era. Era el hepatitis A, perdón, la hepatitis B y la hepatitis C. Y ya. Entonces, eso. Eso sería todo. ¿De acuerdo? Voy a... Si tienes alguna duda, voy a... Te lo puedo responder ahora. Si no, eso sería todo, Ricardo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. ¿Ya? Gracias por asistir.